Bueno, buenas tardes. No sé qué pasó, por qué no se escuchó el promo, pero bueno, ya lo resolveremos más adelante. Bueno, eso fue nuestro Cine Minuto. Estamos de este proyecto Rizoma, idea de Bruno Varela, Antonio Arango y Ultracinema. Y bueno, en esta ocasión estamos súper contentos por tener un nodo especial, y justo David Wood nos hacía notar que es en el marco del Congreso de la FIAF, que virtualmente se realiza desde México. Y casualmente vamos a hablar de archivos, y en particular de archivos que tienen que ver con el cine experimental. Le quiero agradecer, por supuesto, a la dorada Jimena Cuevas, que nos hace acto de presencia de nuevo en un nodo más. También está Walter Forsberg. Muchas gracias, Walter. Y Claudio, el nerviosismo me hizo olvidarme de tu apellido, perdón, Claudio, pero pues bienvenido, gracias. Ya David nos hablará un poquito, los presentará a ustedes. Y por supuesto, bueno, el moderador de esta sesión será David Wood, conocido y reconocido académico, que básicamente está colaborando con el Instituto de Investigaciones Estéticas, entre otros proyectos. Y bueno, pues él tuvo esta idea de organizar este nodo especial. Y bueno, pues vamos a dejar que sea él el que lo modere. Y pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Regreso al final de la sesión y disfrútenla. Gracias. Listo. Muchas gracias a Michael, a Antonio, Bruno, al Ultracinema, a todo el equipo por esa invitación y por el espacio que están generando, que se me hace muy, muy valioso. Bueno, esta mesa, como pueden ver, se llama Prácticas de Archivo. Y bueno, en diálogo con el equipo de Ultracinema, de este ciclo de nodos, de mesas, se nos ocurrió que era necesario realizar una discusión en torno a las relaciones entre el cine experimental, el audiovisual experimental y los archivos en México. Esto fue una idea que a mí se me ocurrió escuchando discusiones anteriores, en las cuales fue no sé si un constante, pero algo que surgió muchas veces, el tema de o la ausencia o de la escasez o de la precariedad muchas veces de los espacios para la preservación y la curaduría del audiovisual experimental en México. Y en segundo lugar, el lugar central, en cambio, que tiene el archivo como espacio, como objeto y como punto de partida de creación del archivo en el entorno actual, en el campo actual del audiovisual experimental. Entonces, para mí esta mesa tiene dos grandes preguntas, aunque seguramente van a surgir muchas más a lo largo de la discusión. Una es, ¿cuáles son los espacios archivísticos del audiovisual experimental en México? Hablar de los espacios físicos, las instituciones viejas, nuevas. Y en segundo lugar, cronológicamente, pero no en términos de jerarquía, en segundo lugar, ¿qué quiere decir archivo? El espacio, el concepto de archivo para los que preservan y los que crean el cine, video, audiovisual experimental en el país. Bueno, para ayudarnos a contestar, a discutir esas preguntas, tenemos tres invitados de lujo que voy a presentar brevemente, aunque no quiero extenderme mucho. Ustedes pueden leer sus perfiles en la página de Facebook. Bueno, en primer lugar, quiero presentar a Jimena Cuevas. Me da mucho gusto darte la bienvenida a la mesa, Jimena, que seguramente todos los que están escuchando la conocen, pero muy brevemente es una realizadora de cine experimental, de videoarte, de artes mediáticas, clave, una figura clave en el audiovisual experimental en México desde hace varias décadas. Tiene una obra muy conocida que no voy a tratar de resumir. Y se nos hizo muy interesante invitar a Jimena en el marco de esta discusión, porque Jimena, además de tener una obra creativa con base en material de archivo, también tiene experiencia en tanto creadora de la generación de archivo. Entonces, nos da mucho gusto darte la bienvenida, Jimena. Está también arriba a la izquierda, está Walter Forsberg.
que también es realizador y conservador de cine, tiene una experiencia amplia de conservación en instituciones como el Smithsonian, el Museo de Jumex y otras instituciones. Y actualmente está colaborando con el LEC, el Laboratorio Experimental de Cine, aquí en México, que es una institución que creo que ha sido bastante importante en estas discusiones, en estos nodos, y se encuentra actualmente en un proyecto de digitalización de videos en el LEC. Entonces, él, al igual que Jimena, trabaja en este intersticio entre la preservación y la creación. Y bueno, él también podrá hablar de su propia experiencia de realización con material de archivo. Y abajo a la izquierda tenemos a Claudio Hernández. Claudio es conservador de arte contemporáneo, que también tiene una amplia experiencia en la conservación, preservación y restauración del material audiovisual, pero no únicamente audiovisual, porque Claudio trabaja con arte contemporáneo. Entonces, ahora mismo dirige el Laboratorio de Restauración del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en la UNAM desde el 2009. Y bueno, Claudio seguramente va a traer a la mesa una perspectiva muy interesante porque la experiencia central de Claudio está en el espacio museístico, y esto se ha hablado también en otro nodo en que estuve conectado hace varias semanas, de la importancia del espacio de los museos de arte contemporáneo, los museos de arte en la preservación, curaduría, difusión del audiovisual experimental, que tal vez la experiencia de Claudio trae a la mesa unas prácticas tal vez un poco distintas a las de los archivos fílmicos. Entonces, esos son nuestros invitados. Muy bienvenidos a los tres a esta mesa, y muchas gracias por aceptar la invitación. Teníamos una cuarta invitada que desafortunadamente no pudo estar con nosotros por motivos de salud, que era Paula Gallardo, del Laboratorio de Arte de la Alameda, y quiero mencionar a Paula en unos momentos. Antes de darle la palabra a los invitados de la mesa, quisiera nada más muy brevemente resumir el contexto de esa mesa en la coyuntura actual. En primer lugar, ya lo mencionó Michael, fue una casualidad feliz, creo, el hecho de que la fecha de esta mesa cayó justo en medio del simposio de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, que actualmente se está transmitiendo en línea desde la Filmoteca de la UNAM. Eso fue pura casualidad, pero creo que es una coyuntura muy bienvenida. Y justamente el tema del simposio de la FIAF de este año que se está trabajando es los archivos fílmicos y los desastres naturales y humanos. No sé si vamos a hablar de esto, pero creo que nos puede dar pie a algunas reflexiones en torno a las implicaciones de los desastres para los archivos del cine experimental. En segundo lugar, quiero mencionar algo que nos hizo ver Michael ayer, que es el vínculo que tiene este nodo con un nodo anterior que se realizó en julio, el nodo Archiviral. Bueno, yo hice mi trabajo de moderador utilizando el archivo en línea que tiene el Ultracinema de estos nodos. Entonces, bueno, en ese nodo yo quiero hablar nada más de unos temas muy interesantes que surgieron en ese nodo, en esa discusión, que pueden quizás dar pie a que nosotros retomemos, profundicemos en algunos de esos temas. En esa discusión estuvieron Maribel Escobar, Ezequiel Reyes, Paulo Gallardo y Roberto Olivares, moderaba Bruno Varela. Bueno, me llamó la atención, escuchando esa discusión, que ellos, los puntos que me llamaron la atención iban más o menos en los tres ejes que yo quisiera que cubriéramos en esta discusión. El primer eje tiene que ver con lo institucional y lo político. En esa discusión surgió en varias ocasiones el tema de la dificultad de obtener
espacios de conservación y acceso en archivos públicos para el audiovisual experimental. La idea de que el archivo implica cierta jerarquía. ¿Cuál es esa jerarquía en las instituciones archivísticas? Y una postura política que implica la exigencia ciudadana de obtener esos espacios y también de formar archivos alternativos, archivos personales, nuevas instituciones, nuevos proyectos, que quizás para proyectos que quizás no caben dentro de las instituciones más establecidas. El segundo punto tiene que ver con lo técnico. El tema de la obsolescencia de formatos, las dificultades para lograr la permanencia de los artefactos audiovisuales y las dificultades justamente para preservar materiales en soportes digitales magnéticos, que puede ser más complicado a veces que preservar formatos analógicos. Bruno también mencionó el archivo como espacio de riesgo, creo que en ese sentido. Y el tercer eje tiene que ver con los desafíos actuales y las maneras de enfrentar esos problemas hoy día. Se habló de la producción cotidiana de registros a la cual estamos todos acostumbrados, a registros audiovisuales que todos tomamos, que son una forma de plasmar en la pantalla nuestra experiencia de la vida. La idea de que, como se produce, como todos producimos tantas imágenes y curamos y organizamos, catalogamos incluso nuestras imágenes, que si la idea del especialista archivístico está en crisis o no. La idea de que archivar es un proceso arqueológico de leer capas del pasado que están almacenadas en esos registros. Y finalmente, el hecho de que hoy día, y en realidad desde siempre, no hay que ver el archivo como un espacio inerte, como un espacio fijo, sino quiero terminar esta introducción con una idea de Paola Gallardo, que puse en esa mesa sobre la idea del archivo. Hizo una analogía entre el archivo y el virus en el contexto de la pandemia. El virus que se muta para garantizar su supervivencia. Se habló del archivo mutante, el archivo promiscuo. Entonces, no quiero ahondar en estos conceptos, pero son algunas cosas que se me quedaron de esa discusión anterior que quizás podemos retomar. Yo quisiera ya terminar poner fin a esa introducción y empezar con la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver con...? Bueno, la pregunta amplia sería ¿dónde archivar el cine experimental? Quizás el cine experimental sí ha tenido un lugar en los archivos fílmicos hegemónicos, digamos, hablamos de la Filmoteca de la UNAM, de la Cineteca Nacional, en otros archivos más recientes también, de más reciente aparición. Pero estas discusiones nos llevan a pensar que quizás tiene un lugar marginal. Yo la pregunta que tengo para ustedes es muy sencilla. ¿Cuáles han sido los espacios de preservación y curaduría del cine y del audiovisual experimental en México? ¿Y qué lugar ha tenido el cine experimental, el videoarte, etcétera, en esos espacios? Y si han surgido nuevos espacios, ¿por qué han surgido nuevos espacios? Entonces, yo quisiera, si ustedes están de acuerdo, empezar por darle la palabra a Jimena, que tiene una palabra, una cara de horror, pero me parece interesante que Jimena empiece por abordar esta pregunta porque, además de ser realizador independiente, también tiene una larga experiencia de trabajar y colaborar con los archivos fílmicos en México y creo que sería interesante que nos contara un poco de su percepción de cómo, de qué lugar ha tenido la producción experimental en estos archivos. Mira, yo creo que es una pregunta muy maravillosa, que además me va a encantar la mesa porque fíjate, David y Walter y Claudio, que yo estoy como ahorita un poco como alejada de todo lo que está sucediendo en el presente. Entonces puedo hacer como un marquito súper rápido de cómo hemos llegado aquí, porque yo soy el dinosaurio de la mesa, como ya siempre soy,
la vieja de la mesa. Y hay una cosa como muy linda, que yo soy una generación donde el cine era un mito. El cine lo leías, el cine tenías que viajar. Yo viajaba para ver películas en específico, ¿no? Era así de, si estaba estudiando a Murnau y yo sabía que en algún lugar estaban presentándose, tenías que ir. El cine no lo veías en casa y el cine no era un objeto que te llevaras a casa, ¿no? Que eso es importantísimo para como el inicio de donde estamos ahora, que no es hace tanto, David. O sea, yo me acuerdo en 1979 tener una caja negra y decir, ¿cómo que hay una película aquí? ¿Cómo va a caber una película aquí? Yo trabajé en la Cineteca justamente reparando películas para tener contacto, porque entonces me quedaba en las noches para ver en las moviolas las películas, porque no podías ver cine. Entonces, de manera muy natural, cuando ya el VHS, cuando yo empiezo a hacer empiezo a hacer yo misma videoarte, que también de una manera muy intuitiva, muy natural, al tener esa pasión, creo que lo que viene también como de alguna manera de archivos amateur, viene de la palabra amar, ¿no? Entonces tenías como esta pasión de la colección. Y yo viajaba y lejos de que me pagaran, yo pedía que me hacer intercambios de videos. En México creo que hay un momento que a mí hasta me empezó a inquietar si de veras incomodaba tener mi memoria, y no estoy segura si te lo diga como algo presente en las instituciones. Una memoria desperdigada, una memoria desarticulada, una memoria que incluso no solo política, hasta para la pluma de quienes reescriben la historia. Yo no veo hasta hoy, ahorita que hablábamos de Gurrola, que es un pecado total no haber, que no esté resguardado todo el archivo memoria en algún sitio, el de mi padre José Luis Cuevas en algún sitio, también puedes reescribir la historia, porque no tienes las pruebas. Y lo que me ha parecido a mí de más inquietante en décadas es que ninguna de las instituciones, sea Laboratorio Alameda, Centro Multimedia, Carrillo Gil en su momento, X Teresa, que empiezan también a recolectar los trabajos de cine experimental, tienen unas catalogaciones. Por ejemplo, la del Laboratorio Alameda es de risa loca, porque es para cómo les llegaron los videos. Y un archivo sin catalogación es una fosa común, no existe. Pero yo sueño, y creo que Walter en LEC, con Elena y ellos, ahorita él nos platicará, que haya un sitio, donde de veras pudiéramos ir a consultar en general, porque estamos desperdigados. Hasta que no llegara Walter, yo era el individuo con un archivo de videoarte hecho a partir de la pasión y de la necesidad de ver, más rico de México. A mí me hablaban de fuera y me decían, oye, no encontramos trabajos de tal persona, y yo los tenía. Creo que ahorita lee que está haciendo esta labor, pero no podemos seguir salpicando, David y Claudio, o sea, no podemos seguir salpicando. Yo no entiendo por qué no hay un sitio que para mí sería el ideal, Cineteca o la UNAM, donde realmente todos estos archivos huérfanos que andamos rondando tuvieran un cuerpo donde de veras pudiéramos gozar la historia. Yo en lo particular, por ejemplo, tengo una cronología de video mexicano. Cronología, cuando de pronto lo ves por años, empiezas a dialogar. A mí no me interesan los nombres. Los nombres no dicen nada. Los nombres son una firma, no son lo que hacen la historia. Pero sí me interesa la cronología, que te empieza a rebotar temas. Entonces, yo en algún momento traté con mis compañeros videoartistas decir, oye, si tienes, hay que ir haciendo como un cadáver exquisito. O sea, todo lo que tengas de 1983, y además ahí también aplastamos estos mitos de los pioneros, que a mí me choca cuando me invitan, a mí hasta broma, risa me da, ¿no? Pionera de videoarte en medio de
mucha gente que hacemos lo mismo al mismo tiempo, pero pronto quedamos unos como el nombre que queda. No, yo no siento que haya instituciones, que hay instituciones salpicadas que de todos modos llevan muy poco en tomarlo en serio. Yo creo que ahorita Filmoteca con Hugo Villa está de veras tomándoselo mucho más en serio con, y Guadalupe, y, pero hay como un camino donde ya estamos llegando. Pero a mí, mi sueño sería el conjunto de esa memoria. ¿Y por qué en primer lugar te parece a ti, Jimena, o les parece a ustedes, Walter, Claudio, que si hay esta falta de un sitio donde consultar, donde se puede concentrar este acervo tan rico que hay en el país de realización experimental, de producción experimental audiovisual? En primer lugar, ¿por qué la Filmoteca UNAM o la Cineteca Nacional, aunque sí han tenido cierta importancia el proyecto, de, por ejemplo, de la Filmoteca hace unos años que preservó y relanzó la fórmula secreta, por ejemplo, o sea, sí hay cierta importancia de los archivos grandes? ¿Por qué no han llegado a ser ese sitio, ninguno de ellos dos? ¿Por qué les parece? No sé si Jimena o Walter, Claudio, quisieran intervenir sobre esa pregunta. A ver. ¿Claudio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un cuestionamiento importante para iniciar con la charla. Efectivamente, yo creo que también la pandemia nos deja como experiencia que los materiales, aunque estén resguardados, no son accesibles. Entonces, ya contaba Jimena como dónde se veía el cine, pues en ningún lado, solamente pues donde lo proyectaba. Entonces, regresamos un poco a ese problema de falta una plataforma, efectivamente una política nacional de conservación para el patrimonio audiovisual. Entonces, efectivamente, hay salpicaduras, como decía Jimena, hay algunos unas iniciativas que han funcionado, pero no en general una estrategia nacional o un proyecto nacional, que la verdad tampoco sé por qué no existe hasta ahora, no se ha dado pues todos los aspectos necesarios para que se pueda llevar a cabo, pero sí es muy necesario. Tengo algo para decir y una disculpa porque va a ser una chinga de poche con yo y mi español, pero trabajo en los museos, para los museos después 10 años, entonces tengo mucho respeto para los museos, los archivos, instituciones, y ellos pagan mi renta y tengo muchos colegas que respeto acá, pero para mí está claro que para la mayoría de las obras de arte, cine experimental o películas artísticos o también lo que llamamos time-based media, los desafíos de la preservación se presentan mucho menos por las obras, usos, formatos y mismas, que por las fallas de las instituciones que las coleccionan. Y específicamente fallas en contracción de personal con conocimiento sobre la conservación de obras de medio, y también fallas de infraestructura para los repositorios digitales para guardarlos. Entonces, y también la ironía con muchas instituciones, y hablo sobre instituciones en Gringolandia y Canadá, no solamente en México, pero como el Smithsonian o también el Guggenheim o el New Museum of Contemporary Art, en donde trabajé. Y la ironía es que las obras digitales son exponencialmente más frágiles que cosas como pinturas, esculturas, etc. Entonces, no hay sentido. Y creo que son fallas no pequeños, ¿no?
que no hay recursos para estas colecciones. Y como dije Jimena, más o menos son como cimeterios, ¿no? Para colecciones. Y es tan extraño para mí. Y creo que como soluciones, me gusta mucho una frase en inglés y es "We are the ones we've been waiting for". Entonces, nosotros estamos las personas que van a corregir este problema. Y sí, como ejemplo, en el LEC, en la Obrera, tenemos equipamiento de digitalización de cintas de video y, en mi opinión profesional, después de 10 años de experiencia, creo que tenemos lo mejor equipamiento en el país. ¿Por qué? Porque cuando en instituciones con gran colecciones de cintas de video análogo, no hay mismo equipamiento para ver estas cintas o digitalizar estas cintas o para guardar las copias, los archivos digitales. Es una situación tan extraña. Y punto final de este rant es que el proyecto del Archivo X de Jimena Cuevas, que es un proyecto muy importante en la historia de videoarte en México, de coleccionar videos de artistas de video, digitalizarlos, es un trabajo tan extraño que Jimena lo hizo, ¿no? Es trabajo para instituciones, para cuerpos de memoria, de cultura y la experiencia mexicana, ¿no? ¿Por qué hice una artista como Jimena? Y más extraño es la idea que las instituciones coleccionan los DVDs que produjo Jimena con un aspecto de compresión 30:1 y en vez que el DVD es el formato lo peor. Entonces es como una situación muy extraña, pero es solo palabras para generar discusión y me interesa la discusión sobre esto. Gracias, Walter. Claudio pidió la palabra y después pasamos, no sé si Jimena quiere responder lo que Walter comentó sobre su propio proyecto, pero en primer lugar le doy la palabra a Claudio. Bueno, lo que preguntaste viene un poco, creo que para el siguiente tema, que es el archivo como práctica artística, que ahí sí hay que destacar el trabajo de Jimena. Y yo lo que puedo comentar también desde el punto de vista de las instituciones es que efectivamente cuando se recibe un archivo, se reciben muchos materiales, no solamente material audiovisual. Entonces, es muy difícil también en términos de los volúmenes que se tienen que trabajar, catalogar, preservar y demás. Este es un reto también importante para las instituciones porque no llega solo material audiovisual, sino que llegan catálogos, llega material bibliográfico, hemerográfico. Entonces, no se vuelve la labor de tratar de catalogar o estabilizar solo material audiovisual, sino un volumen muy importante de otros materiales. Y yo creo que esa es una de las principales desventajas que no se puede dedicar. Por ejemplo, nosotros tenemos material audiovisual, tenemos videos efectivamente, además de material fotográfico, además de la colección artística que incluye una diversidad muy grande de materiales. Entonces, era lo que quería acotar, que es difícil concentrarse solo en un tipo de acervo. Gracias, Claudio. Creo que estamos empezando ya a tocar lo que era mi segunda pregunta, no importa cómo lo ordenamos la discusión, pero lo que comentó Claudio y también lo que decía Walter del proyecto de Jimena.
creo que tiene que ver con esta dificultad particular, que es una dificultad técnica y es una dificultad también conceptual, que tiene que ver con cómo se concibe la obra y en qué consiste la obra experimental. Mi pregunta era sobre cuáles son los desafíos técnicos particulares que presenta el cine experimental. Y me pregunto si esas dificultades también son una de las razones claves que hacen que alguien como Ximena haya lanzado ese tipo de proyecto como el que mencionó Walter. Tal vez si Ximena hubiera estado produciendo melodramas ligeros para la televisión, este no sería el caso. Entonces, no sé si Ximena, tú quieres responder a eso o responder a lo que comentaba Walter. Ay, no te oímos, Ximena. Prende la cámara. No, yo soy completamente una bruta con la técnica, como es algo que siempre he negado de alguna manera. Y he negado porque también la baja tecnología te deja esa piel en el tiempo. A mí lo que más me fascina también de los archivos. Ay, me perdí un poquito, David, me perdí un poquito, pero prefiero que de la técnica se hable Walter, Claudio, tú. Yo de la técnica soy brutísima, o sea, sigo sin saber lo que significa y cuál es su gran importancia de poner en 4K un video hecho en mini DV, en algún formato frágil de la época y que luego ya le sale una cosa sharp. Yo de técnica no entiendo mucho. Técnica me importa, sí. En lo que también decía Walter, que un cable nos puede hacer perder toda una generación de archivos, ¿no? Que no tener ahorita, por ejemplo, yo tengo una torre de VHS que he ido comprando cuando los encuentro en mercados de pulgas y todo, pero llegaré un momento en que por un cable, gracias a Mac y a estas cosas, yo no sé cómo se pueda preservar. Eso sí, no entiendo mucho, pero disculpa, no quiero ni tomar tiempo. David. Perdón. Independientemente de lo que estaba, bueno, independientemente del problema técnico, se me hace que lo que estaba detrás de la pregunta o el comentario de Walter era que, de algún modo, por la naturaleza de lo que tú haces como creadora, la situación o, bueno, el contexto en el cual trabajas te lleva hacia ser una suerte de archivista de tu propia obra, de una manera que tal vez no sería el caso si realizaras otro tipo de cine. Entonces, aunque no sea sobre lo técnico, no sé si... Sí, yo creo que a mí me choca, como te digo, ahorita estoy, no quiero hablar como en primera persona de nada. Yo creo que cualquier artista que tiene un interés empieza a rodearse del material que lo nutre, ¿no? Yo sí, como artista, me nutre saber la historia. A mí esta cosa de, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una investigación para llegar a la creación de los personajes de la intimidad a lo público. Bueno, echo mano directamente a mi archivo a ver a Edison, ¿no? El beso de Edison, que es como la prehistoria de donde estamos hoy. Entonces, pero esa fascinación por el oficio propio es lo que te va llevando a las lecturas, a los videos y todo eso. Y pero deja así una cosa que me importa mucho, 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 porque para mí es un misterio. Otra vez, pienso que Cineteca o LUNAM tendría que ser absolutamente natural, porque además ahora los jóvenes están asumiendo de una manera increíblemente natural por el mismo medio que manejan tan increíblemente lo experimental, y de hecho se sienten más cómodos en lo experimental. Entonces, no entender que nuestro cine no es un cine menor, es un cine que ha propuesto lenguajes. Entonces, si no tienes un archivo,
realmente serio, donde puedes ir a estudiar ciertos temas, ciertas ortografías. Yo también tengo mi archivo organizado de, por ejemplo, cámara subjetiva, cómo se ha usado el sonido, tal y tal, para las gramáticas. Entonces, yo creo que sí es un llamado urgente otra vez a Cineteca a que entiendan, o a la Academia de Cine, que no somos el cine chico, somos el laboratorio del lenguaje cinematográfico. Entonces, qué maravilla tener un lugar donde puedas realmente meterte a hacer esa investigación. Y te repito, también somos un reflejo de nuestros tiempos, siempre los artistas. Entonces, qué maravilla tener realmente un archivo donde esté lo mío, esté lo de Walter, esté lo de Claudio, esté lo tuyo, y organizado como yo he encontrado la mejor manera. Te repito, a mí los nombres me valen pepino, pero sí me importan años, temas y usos gramaticales de la imagen en movimiento. Entonces, y ahorita los jóvenes van a enloquecer descubriendo lo que ha sucedido en el siglo XX, ¿no? Yo creo, y te nutre como investigador, como tal. Pero siempre seremos el cine, digo, hasta hoy, yo creo que esto va a cambiar tanto la importancia de la autoría como va a cambiar también esta visión del cine experimental como esa pachequez sin sentido. No, no, no. Ahorita los jóvenes sí están muy interesados, entonces hay que nutrirlos con la historia. Y no hay. Yo creo que Walter debería de colarse a la Cineteca. Sí, voy a aceptar este puesto. Gracias, Jimena. Gracias para la oferta. No, pero no quiero estar como o decir un punto de vista negativo. Creo que podemos hacer una crítica sobre los museos en el estilo de Marcel Breuthers o algo, para criticar estas instituciones con poder que no preservan sus colecciones de medio. Y tengo dos experiencias muy importantes en hacerlo con museos. La primera era con el New Museum en Nueva York, en el Bowery. Y para 6 meses, en 2013, hacemos un laboratorio abierto en las galerías, en el nivel 5, con estaciones para digitalizar cintas de video y también para digitalizar discos duros antiguos, discos ópticas. Y era como un laboratorio abierto en la entidad que el público, las artistas pobres pueden hacer una reservación para una cita, y una cita de 3 horas o 6 horas para digitalizar sus colecciones personal. Y en el mismo tiempo hicieron digitalización de la colección del museo. Y era muy interesante porque era como una mezcla de exhibición, de un proyecto de curaduría y también de conservación y también de educación. Entonces creo que era un ejemplo muy poderoso para evitar esta situación en donde los museos están, what's funeral home, como cemeterios, no sé. Y el segundo era en el Smithsonian. Y acá en 2016 hasta hoy, construyamos una camioneta móvil y vamos en Gringolandia, múltiples ciudades, en Chicago, en Denver, en Baltimore, para digitalizar no solamente colecciones de la gente público, pero también de digitalizar colecciones institucionales de los museos chicos o museos pobres o galerías de arte que tienen colecciones.
Entonces, creo como crítica sobre instituciones que coleccionan obras, los dos ejemplos son muy poderosos. Y sí, para discutir, creo que necesitamos una cosa como ese aquí en México. Para 4 o 5 años teníamos un proyecto que se llama Archivo Memoria en la Cineteca, que era un poquito de la misma cosa, pero sí, necesitamos soluciones en colaboración con instituciones y como también soluciones de como notario. Sí. Y en estos procesos, el público, las artistas pueden remezclar material para usarlo, para guardar las obras, la historia audiovisual en vivo. Es importante. Y bueno, creo que nos queda claro a todos que no estamos aquí para despotricar en contra de las grandes instituciones, sino más bien, como decía Walter, de generar un espacio de reflexión y de crítica. ¿Qué tiene que ver con quizás lo que yo decía antes, el desafío particular que representa el audiovisual experimental, que quizás hace que sea necesario un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, disruptivo, que de algún modo nos obliga a salirnos de las lógicas convencionales de la preservación audiovisual? Y en ese respecto, quería preguntarles al propio Walter y a Claudio de sus respectivas experiencias en el LEC y en el MUAC, de qué manera ustedes han tenido que, no sé, romper paradigmas o ser disruptivos con respecto a lo que se ha hecho, lo que ustedes aprendieron en su propia formación para poder enfrentar el tipo de obras con las cuales trabajan. No sé si Claudio, ¿quieres intervenir o Walter? Pues efectivamente, desde la práctica de la conservación, bueno, más bien cómo se aprende restauración y conservación es por materiales. Entonces, desde que se recibe un archivo, como lo mencioné hace rato, es un reto porque no solo se está trabajando un material, un soporte, sino que se tiene que ver el contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, con el archivo de Paula Weiss, si bien están las cintas, también están algunos diarios, algunos bocetos, como de dónde surgió ese, para la creación, de dónde surgió las inspiraciones, ¿no? O sea, hay otro tipo de material que va con eso. Entonces, entender, sí romper un paradigma, o sea, entender que un material, un soporte no está desvinculado del resto de la información, es importante. Y y bueno, creo que en el MUAC ese ha sido nuestro principal reto del volumen de materiales. Se han participado de algunas iniciativas como el proyecto que hizo Tsutsu en la Cineteca de juntar o tratar de colaborar con varias instituciones con el fin de discutir su digitalización y establecer algunos estándares o lineamientos para continuar este mismo trabajo dentro de las instituciones. Entonces, este proyecto fue muy, muy interesante. Desafortunadamente no ha surgido otra iniciativa para continuar con esta discusión, pero bueno, han sido puntuales estas aportaciones también. Con la exposición de Sara Minter, es cuando se hizo este maratón o esta sesión de trabajo para tratar de recabar esta cronología del videoarte en México, que efectivamente también participó Jimena. Entonces, han sido muy, muy, muy puntuales las aportaciones o los proyectos en este sentido, pero efectivamente es necesario continuar con este trabajo. ¿Y qué pasaría, Claudio, con otra pregunta? Haz de cuenta que me interesa más, porque también depender de instituciones o no, lo que sea. Si tuviéramos una plataforma maravillosa, ¿no? O tomáramos a LEC como,
como el sitio para organizar un archivo de cine experimental. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Que es un tema que a mí siempre me preocupa. De cuenta dices, órale, va, echamos una plataforma, metemos todo lo que vamos, que además no es tanto, o si es un cine que yo, no lleva tanto tiempo de nacer, o sea, no tiene tanto tiempo histórico. Bueno, nos vamos a una plataforma, ponemos lo mío, ponemos lo de LEC, nos agarramos a Pola, que de por sí yo la tengo en mis archivos, hacemos todo eso. ¿Qué pasa con el derecho de autor para un archivo? Pues no soy experto en el tema, pero bueno, a lo mejor ahorita con Walter también se puede complementar. Si la obra, bueno, por ejemplo, en tu caso, que es que tú eres la propietaria, creo que no habría ningún problema dando el crédito de los materiales o de qué fondo pertenecen. Yo creo que es importante como establecer bien eso, ¿no? Como quién podría ceder los derechos si es una colaboración, una coproducción, por ejemplo, también quién podría dar los derechos. Como te digo, no soy experto en el tema, pero bueno, como se hace en las colecciones, se pone el crédito, cómo se adquirió, el año, si fue una donación, si fue comprado con algún recurso especial. Creo que es lo único que se podría hacer, pero el resto de los materiales no desconozco cómo se podría acceder por la cuestión de derechos de autor. Sí, porque sería muy padre una plataforma que tuviera como estos diferentes archivos que ya existen, ¿no? O sea, si no es la Cineteca, si no es Filmoteca, ir como agarrando los diferentes archivos para una plataforma de estudio. Jimena, lo que hicimos en The New Museum y también en el Smithsonian, porque hay múltiples problemas de derechos de autor, derechos no sé de qué, y es normal que con colecciones antiguas que eran coleccionados hace muchos años, no tuve la idea de derechos para una exhibición en línea. Entonces, lo que hicimos con mucho éxito era de hacer un intercambio. Como institución, con recursos, vamos a digitalizar, vamos a conservar tu obra, y como intercambio, o como cuesto, o como precio para hacerlo, era la permisión no exclusivo para compartirlo en línea. Y debes hacer un contrato, un use license o un Creative Commons license con las artistas. Y es un proceso legal que la idea de venderlo como un precio para la digitalización, como intercambio, teníamos mucho, mucho éxito con este. ¿Y es como funcionaría, por ejemplo, Ubu? ¿La plataforma Ubu? No, Ubu just steals people's shit. Ah, okay. Yeah. Listo. Pero yo les pido una disculpa porque perdí mi conexión en un momento, perdí un poco el hilo de la conversación. Quisiera empezar a tomar las preguntas que van llegando del público, aunque tenemos más cosas que hablar de lo que quedamos de hablar, pero creo que estará bien ya empezar a tomar las preguntas. Hay una pregunta de Alicio Harriet, del Perú, que dice, en un país donde la preservación y digitalización del archivo no es algo común, ¿qué piensan de las alianzas con Fab Labs tratando de digitalizar el material de archivo de museos? ¿Conocen proyectos que se puedan replicar? No sé si alguien quisiera contestar. Creo que Walter está hablando, pero tiene el micrófono apagado. No, I don't know what Fab Labs is. No, yo tampoco no sé. Yo tampoco. Puede ser que es una compañía, pero no sé.
Claudio. Creo que es algo que estaba proponiendo Jimena, ¿no? Un lugar donde se puedan consultar los materiales. Tampoco conozco el proyecto. Bueno, Claudio, perdimos tu micrófono porque creo que decías que no conoces el plataforma. No sé, quizás la persona que hizo la pregunta podría aclarar ahí un poco para que podamos responder un poco. Y bueno, no sé si hay más preguntas de parte del público, nos pueden ir enviando y nosotros tratamos de entablar una discusión con ustedes. Quizás mientras tanto podemos ir a como el tercer eje que habíamos pensado en cubrir en esta discusión, que en realidad ya lo cubrimos en parte, pero tiene que ver con ampliar el concepto de archivo, no tanto como el espacio físico, donde resguardamos, donde podemos curar, donde podemos, desde dónde podemos difundir, sino el concepto más amplio del archivo como, como concepto, como punto de partida de la creación. Y de algún modo, ustedes tres todos se mueven en ámbitos híbridos entre la preservación, la curaduría, la creación en distintas configuraciones. Entonces, la pregunta amplia que tengo es cómo se, o sea, para ustedes, cómo se cruzan esos diferentes papeles, la preservación, la curaduría, la creación. Y vinculado con esto, ¿qué implica para ustedes? Bueno, el hecho de que estamos hablando también de la creación de obras a partir de material de archivo, con el ejemplo del trabajo de Jimena, de Walter y de otros muchos creadores que han hablado y de los cuales se han hablado en estos nodos del Trocinema. ¿Qué implica la naturaleza, digamos, archivística de este tipo de obra para la naturaleza de los espacios archivísticos y la forma de archivar ese cine? O sea, básicamente la pregunta es sobre cómo se cruzan los papeles, en qué medida en qué medida es válido o útil hablar del artista archivista, del archivista creador, del archivista creador, etcétera. Sí, Claudio. Yo creo que ante la falta de políticas, como lo comentamos, nacionales, varios artistas se han dado a la tarea de, como práctica, hacer esta labor de archivo. Bueno, creo que uno de los más importantes es Pinto Mi Raya, y otro sería el proyecto de Jimena. Y pues yo espero que en un futuro estos proyectos puedan llegar a instituciones, o sea, ya que están haciendo un trabajo que le correspondería a las instituciones, pues sería el mejor lugar donde podrían estar depositados, demostrando que el interés de los artistas surge a partir de una carencia. Gracias, Claudio. No sé si Jimena o Walter quieren seguir con este tema, Jimena. Un poquito sí, David, porque me interesó lo que decías como al principio. Yo creo que, o sea, si pudiéramos como de alguna manera definir rapidito, y que además también yo creo que luego ya nos vamos, cuando nos veamos, podamos ver, nos vamos por allá a platicar largamente, ¿no? De lo que es la memoria, ¿no? Porque necesitamos tener memoria y pues los archivos es la base de lo que tenemos como tal memoria. Pero también la base que tenemos como memoria es que nuestra memoria es moldeable. Entonces, tú hace rato, cuando empezaste la plática, hablabas de cómo los archivos no pueden ser una cosa estática que está ahí. Yo estaba trazando como unas lineecitas de investigación, pero por otro lado, todo archivo debe ser moldeable para la reinterpretación de la historia misma que tengamos los artistas, que es lo que hacemos con el cine de apropiación, y que otra vez ahí Filmoteca está haciendo una labor divina con invitando artistas a mirar los archivos y a partir de ahí reinterpretarlos, darles otro significado. Y eso a mí también me parece súper, súper maravilloso de mirar. O sea, los archivos son para estudiar y son para incluso hasta uno mismo, ¿no? Yo como artista
veo mis archivos de mi propio trabajo y soy otra persona. No soy la misma que hizo en 1993 un video y que hasta los puedo agarrar, ahorita hice ese ejercicio, agarrarlo y lo vuelves a modificar. Y eso como, también como concepto de archivo, creo que a mí me fascina muchísimo, ¿no? Yo lo único que no perdono son las fosas comunes. Ahora, sería divertidísimo de todos modos ir a la fosa común a sacar películas y ver cómo las rearmamos, ¿no? Pero pon tú, creo que también entender que el archivo es la memoria y la memoria nunca va a ser una única, ¿no? Gracias, Jimena. Hay una respuesta de Alicia Harriet sobre los Fab Labs. Dice, son una red global de laboratorios locales que permita la intervención al proporcionar acceso a herramientas para la fabricación digital. Ok, bueno, muchas gracias por la aportación. No sé si alguien quisiera retomar ese asunto o vamos a la siguiente pregunta. Quizás nos dejamos eso de tarea, entonces. Hay una pregunta de Luis Orozco que dice, del plato a la boca se cae el archivo. Entre el profesional al interior de la institución que entiende, entre comillas, y las iniciativas para visualizar estos materiales, siempre existe un nuevo filtro que denigra varias generaciones el trabajo y termina en muestras apenas interesantes. Es necesario avanzar de forma integral en la apropiación y estabilización de los materiales y la forma en la que se reintegran y se muestran, así como su disposición para la investigación de forma fluida. ¿Alguien quisiera intervenir sobre esta? Es un comentario más que una pregunta, pero ¿alguien quisiera intervenir sobre el tema? Pues yo estoy de acuerdo un poco con, sí, es más bien una crítica, un comentario. Efectivamente, no solo se necesitan buenas intenciones, también hay otro tipo de políticas que afectan la integración de los acervos a instituciones, no solamente cuestiones económicas, y bueno, pues sí es un problema que está latente. Ok, ¿alguna otra respuesta sobre estas preguntas del público? Ok, bueno, les recuerdo que si están conectados, si están siguiendo la plática, nos pueden hacer llegar más preguntas y haremos lo posible para responder. Bueno, ya estamos sobre la hora, creo que tenemos un poquito más de tiempo, pero un poquito más. Yo quisiera volver, si no hay preguntas de momento, un poco sobre un tema que se tocó hace un rato, quizás podemos profundizar un poco, que tiene que ver con la catalogación. Creo que fue Jimena la que dijo que habló del problema de la catalogación, el problema particular que representan estas obras. Aunque, bueno, el problema de la catalogación es un problema muy complejo en general en los archivos audiovisuales, quizás, no sé si más todavía para las obras experimentales o no, las carencias, los catálogos, la dificultad de acceso a veces a los catálogos. Yo quisiera saber desde las experiencias de ustedes, pensando otra vez en esta cuestión de la necesidad de ser creativos. ¿Cuál es, pensando otra vez en las formas más establecidas de catalogar, de generar catálogos y de poner esos catálogos a la disposición de los públicos, ¿cuáles estrategias han creado ustedes o crean ustedes que son necesarios para abordar este problema? Y también esto es un tema que tiene que ver con la democratización del acceso a la información, etcétera. Veo que Walter está muy puesto para responder. Sí, la idea de tener o de hacer un catálogo muy complejo, muy, I don't know, authoritative, con cada detalle, es un sueño. Y creo que los catálogos
mejores son simplemente los Google Sheets, que son what's locked, cerrado para editar. Pero en este método, tú puedes hacer o publicar algo mi terminado y tú puedes mostrar al público, aquí estamos, ¿no? Es una chinga de trabajo para catalogar estas colecciones. Y el público puede ver, ah, ok, hay este punto de información y falta otro pedazo. También creo que los comentarios en archive.org es una oportunidad para el público para contribuir mucha información sobre un video o una obra. Y son dos soluciones tan fácil con ningún precio y muy efectivo, like awesome, I don't know. Gracias, Walter. No sé si Jimena, Claudio quisieran responder ese punto. O... Yo creo que sí es muy complejo porque, por lo menos en nuestro caso, como lo había mencionado, los materiales no están desvinculados de otra información. Entonces, eso lo vuelve más complejo para catalogar. Entonces, pues no hay ningún plan especial y demás, o sea, se necesitan especialistas para realizar este trabajo que también lo vuelve, lo atrasa, tener recursos para un especialista que pueda catalogar e identificar estos materiales es una desventaja. Y bueno, quizás, no sé, quizás la pregunta que se me queda de esta discusión es bueno, hemos hablado del pasado, de lo que se ha hecho, de cuáles son las carencias, lo que se ha hecho y las razones por las cuales quizás lo experimental ha sido relativamente marginal. Las instituciones no siempre han sabido qué hacer con este material o si han sabido qué hacer. No han tenido los recursos o no ha sido lo prioritario en la visión institucional de las instituciones, etc. Supongo que me quedo con la pregunta de cómo se imaginan ustedes que podrían ser el archivo o los archivos de cine experimental, del audiovisual experimental en México. Quizás no sea un tema, una cuestión de crear un archivo centralizado, sino hablar desde la multiplicidad. Esto es algo que se habló mucho también en ese otro nodo archiviral para volver a esta cuestión, esta idea del virus y de la preservación a partir de la multiplicidad, no de tener una sola institución donde esté todo, una sola forma de catalogación, sino, bueno, ustedes que trabajan con la reapropiación, con la relectura, la resemantización de archivos, etc. ¿En qué medida es deseable la creación de un sitio que concentre este material? ¿En qué medida es más propositivo la generación de muchos espacios, aunque no sean tan coherentes entre sí, y hablar de una multiplicidad? ¿Cuál es la agenda para el futuro? Supongo que sería la pregunta. Claudio. Por ahí tenía una imagen que es de un libro, que es la imagen 1, no sé si se pueda compartir o lo platico. Hay un teórico que se llama John Hipólito, que ha venido varias veces aquí a México, y él creo que este libro es de 2015, precisamente habla sobre, no reapropiar, pero bueno, cómo las prácticas colectivas efectivamente son las que pueden preservar mejor que una institución, o hasta que llegan a una institución estos materiales, como por ejemplo
describe cómo los videojuegos son actualizados, migrados por una comunidad de gamers. También la pornografía ha sido salvada pues también por los usuarios de pornografía. Entonces, esos son ejemplos muy pequeños de cómo la comunidad, al apropiarse de un proyecto o de un tema, pues puede ser un medio específico o indicado para la preservación. Genial, gracias, Claudio. Jimena, Walter, ¿quisieron intervenir? Sí. ¿Jimena? Sí, pienso que ahorita ya otro tema como muy interesante que va a ser el futuro es la parte esta de, sí, o sea, que no es el futuro, es el total presente, el usuario, ¿no? El usuario, el apasionado, el todo eso, el individuo con este montón de ventanas que tenemos y todo, tal vez sea el que nos dé esas oportunidades de realmente ver una historia, ver un archivo, no sé. Creo que también ya vamos a estar en las manos así de la delicia de... El otro día también estuve en un tallercito y era súper lindo porque es la cosa que ahorita los jovencitos haciendo segundos te mandaban materiales fantásticos que decías, ¿de dónde los sacaste, güey? Así de rápido mandaban ejemplos y todo, pues entonces tal vez caerá en eso, ¿no? Yo creo que las autorías y estas cosas como de las élites de los museos o lo que sea de las instituciones se irán borrando, ¿no? Tal vez para la próxima década nada de eso va a ser necesario y todas nuestras pasiones las vamos a encontrar en el océano de las redes. Todos nuestros archivos y todo, tal vez. Sin embargo, hay una preocupación con el archivo de las redes y la nube que tiene que ver con la necesidad, sin embargo, de las instituciones, ¿no? Si uno depende de iCloud o de Dropbox o lo que sea para el archivo, estamos dependiendo de estructuras corporativas, estamos dependiendo de un servidor en California. O sea, las instituciones públicas como la Cineteca, la Filmoteca, la Alta Alameda, etcétera, quizás, no sé, para hacer un poco... Para volver hacia un poco el inicio de la discusión, quizás la ventaja que pueden tener ese tipo de instituciones es que les podemos hacer responder, ¿no? O sea, son sitios donde, como ciudadano, bueno, yo no soy ciudadano de México, y ustedes sí, pero ustedes pueden hacer que respondan esas instituciones a las necesidades, ¿no? De la gente, los creadores, los usuarios, etcétera. Los archivos virtuales, la nube, es mucho más difícil hacer que responda a una reivindicación ciudadana. Aunque, claro, se puede hacer y se está haciendo, pero es de otra naturaleza. Pero yo vi el otro día una cosa muy linda de un documental, un video, una cosa de Cuba, en un momento de muchísimas prohibiciones y tal, que era este personaje que iba, no sé si han visto ese video, va con una bolsa, que era su archivo, una bolsa como, no, que va, y entonces va repartiendo el archivo de casa en casa, que son VHS, porque a nosotros los apasionados, pues nunca nada nos va a detener tampoco. Perdí a Jimena un poco ahí, se congeló la imagen, pero creo que se transmitió su respuesta. Walter, ¿tú querías? Sí, no estoy de acuerdo con la idea que necesitamos una plataforma o una gran proyecto central, porque creo que, y hablé con personas muy inteligentes, con mucho conocimiento de la historia de preservación aquí en México, como una persona específica, increíble, Sutsu Matsin. Y creo que en cada sexenio hay un pinche programa para la memoria digital, güey, o
o the digital brain o algo. Y creo que todos estos proyectos eran complete failures. Entonces creo que debemos usar lo que tenemos, lo que es disponible para nosotros. Y el Internet Archive es gratis, no es un cuerpo corporativo. Y tú puedes subir tus medios y no son propiedad de Mark o de Jeff o de otro. Y creo que es una buena solución con un precio de 0.0 pesitos. Entonces, es lo que usamos en el LEC para nuestros videos, como una tercera backup de dos copias que tenemos en discos duros. Y tú puedes hacer un embed de cada video o cada obra de medios, si es una PDF, y hay un lector increíble para páginas acá en el Internet Archive. Entonces, sí, yo hice mi donativo anual para el Internet Archive de $200 y guardo todas las cosas acá. Entonces, creo que es una solución increíble. Sí está en Gringolandia, pero no sé si tenemos una opción igual aquí, entonces. No, creo que no, y Claudio está diciendo que no también. Parece que perdimos a Jimena. Esperamos que se pueda reconectar para los últimos momentos de la discusión. Hay otra pregunta aquí en el chat de Antonio Arango, que es uno de los organizadores de Ultracinema. De los nodos. ¿Existe información básica para los artistas que estamos conformando nuestro propio... Perdón, es una pregunta. ¿Existe información básica para los artistas que estamos conformando nuestro propio archivo? Manera de catalogar, cuidados básicos de mantenimiento, resguardo, incluso manera de activarlo y compartirlo. ¿Sugerencias? Sí, tenemos en el sitio wetlabs.mx. Tenemos una subsección que se llama talleres y acá tenemos las diapositivas de cada taller que nos dan sobre preservación. Tenemos uno sobre preservación digital personal, uno sobre cómo guardar sitios de web y todo el contenido al dentro y también cómo hacer los disk images. Entonces, es recursos en español para ustedes. Y Claudio, ¿quisieras agregar algo? ¿No? Creo que los talleres de Walter creo que sí son una opción viable. No conozco otro organismo, otra organización que esté haciendo este tipo de talleres. Creo que esa es una buena opción. Ok. Entró Michal, lo cual quiere decir que ya estamos, se está acabando nuestro tiempo. Entonces, Michal. David, nada más me gustaría agregar algo. Uh-huh. A nosotros en Ultracinema, por supuesto, nos interesa muchísimo esta cuestión del archivo. Es evidente que la reapropiación va llevada de la mano con el archivo, su futuro y su presente sobre todo. Y entonces, bueno, el festival también tiene categorías que están tratando de promover la reutilización de los archivos como fuente para la creación experimental. Y también tiene una misión que, bueno, no es de todos conocida, pero sí tenemos de los 9 años que lleva el festival existiendo, tenemos un archivo de todos los trabajos experimentales internacionales y por supuesto los mexicanos que han participado, ¿no?, a lo largo de las diferentes ediciones. Y bueno, eso no nos alcanzan las manos para todo, pero el plan es de alguna manera tener esto en acceso, así como un poco emulando lo que hace DocsDF, que tú mandas tu corto a DocsDF y ellos tienen una especie de biblioteca donde tú puedes consultar todos los cortos que han estado participando, hayan sido seleccionados o no,
con ciertas restricciones, pero bueno, entonces de alguna manera estamos tratando también de contribuir en ese terreno, por si a la gente de repente pues, se les ocurre, se les necesitan ver algún corte de alguna edición pasada, pues vemos, establecemos la forma de poderlo hacer, porque bueno, de entrada la organización de este nodo en particular, pues nos pareció fantástica justo por eso, porque es un interés importante y ojalá nos alcanzara a veces no nos alcanza el presupuesto para nada, iba a decir para mucho, pero a veces para nada. Pero yo creo que no es cosa de sumar esfuerzos, ¿no? O sea, si bien quizá no centralizar, como por ahí lo mencionaron, pero sí cuando menos hacer notar que hay esfuerzos independientes, el esfuerzo de Jimena, el esfuerzo, por supuesto, importantísimo del LEC, y nosotros pues también aquí, aunque sea aquí abajito, pero también estamos levantando la mano como proyecto, ¿no? Para tener acceso a estos materiales, ¿no? Esta edición novena que será en línea, por un lado está mal porque pues no vamos a poder ir a Tepic como teníamos planeado para disfrutar de ese lugar maravilloso, pero por otro lado, siendo que lo vamos a hacer en línea, pues también nos abre una ventana importantísima, ¿no? Nada más quería comentar, David, antes de que des el cierre. Genial, muchas gracias, Michal. Y se me ocurre mientras hablas también que las instituciones tampoco son espacios homogéneos y hay que recordar que las instituciones se crean a partir de una multiplicidad enorme de gente, personas y trasfondos, formaciones, intereses, etcétera. Entonces, hace un rato, Walter mencionó el caso de su colaboradora, Chuchu Martín Soto, que trabaja en la Cineteca Nacional, también colabora con el LEC. Hay, sin duda, mucha gente así que transita entre los diferentes mundos. Y creo que el hecho de que haya ese tipo de tránsito entre diferentes instituciones y proyectos con diferentes lógicas facilita también este tipo de colaboración, modelo colaborativo múltiple del cual estamos hablando. Estamos ya, como creo que ya terminando. Desafortunadamente, pues ya perdimos a Jimena, pero no sé si hay algo en particular que ustedes quisieran decir a modo de cierre de sus participaciones, Claudio, Walter, o ya agotamos el tema. No, gracias Claudio, gracias David, gracias Micha, gracias Jimena. Ok. Pues igual gracias por la invitación. No hay una solución única, creo que estamos todos trabajando, como decía Walter, ahora esta generación, somos los que tenemos que resolver varios de estos aspectos y bueno, pues a seguir discutiendo y aportando cada uno desde su disciplina. Muy bien, pues les doy muchas gracias a Jimena, a Walter, a Claudio por su participación. Creo que ha sido una discusión muy rica que nos deja muchos puntos de reflexión. Creo que esta mesa también se queda colgada en el archivo en línea de Ultracinema, entonces se podrá consultar después. Y bueno, nada más me queda agradecer otra vez a Michal, al Ultracinema, al proyecto por hacer ese espacio y muchas gracias. No, pues gracias a Jimena, por supuesto que ya no se pudo conectar, a Walter, a Claudio y a ti, David, por moderar esta mesa. Nada más como comercial, estas conversaciones pues sí se quedan en Facebook, pero tampoco nos gusta depender, ya lo hablaron ustedes, de estas grandes corporaciones. Lo que hacemos es bajar todos los rizomas y nosotros lo subimos a un canal que se llama BitTube, que es una plataforma de código abierto colaborativa equivalente al YouTube, pero sin censura, porque ya nos ha pasado que nos han censurado nodos justo por ya sea por la música, por las imágenes que de repente nuestros invitados nos proponen. Y bueno, Andrés Pardo dice que no nos olvidemos también de la colaboración peer-to-peer,
que es importante esto de torrentemos la cultura si no queremos que se Netflixe. Esa es una frase que por ahí compartimos desde Ultracinema. Y antes de cerrar y despedirlos a ustedes, muchas gracias. Queremos invitarlos a las actividades que tenemos en línea. Les pido a los invitados que no se vayan. Antonio Arango quiere entrar a despedir, pero mientras eso sucede, les quiero compartir las actividades que tenemos en el futuro, en estos días próximos desde Ultracinema. Y bueno, empezamos pues con recordarles que la edición próxima será del 13 al 22 de noviembre desde Tepic, Nayarit. No va a ser en Tepic, desafortunadamente, pero bueno, tenemos preparado un taller para que le imparte Antonio Arango. Es sobre ensayo audiovisual, es un curso-taller en línea que pues va a estar buenísimo. Coordinado por supuesto, nuestros amigos colaboradores de esta edición. Ustedes van a disculpar, acá mis perros se ponen locos. Nayar Lab y Proyector de Tepic. Ellos están coordinando y estarán llevando a cabo este taller en línea con Antonio Arango. Ellos están celebrando 2 años en Nayar Lab. Es un espacio maravilloso en la ciudad de Tepic, un cine independiente de proyectos que, bueno, pues están haciendo lo que pueden por sobrevivir en estos tiempos pandémicos sin público. Pero a pesar de eso, pues se están preparando para celebrar sus 2 años con otro taller de existir, taller de animación experimental que lo va a impartir Siluam Corona. También para que se pongan en contacto con ellos, está en nuestras redes, por supuesto, de Ultracinema y la de Nayar Lab. Tenemos el 10 de octubre el estreno de una película colectiva de reapropiación de pornografía, de videos eróticos, que se llama Mexican Erótica, en donde, bueno, toda una playa de estrellas de la reapropiación se reúne para hacer una película colectiva y como parte de los eventos de recaudación de fondos para la realización de Ultracinema, pues vamos a estrenarla en línea. Pueden comprar sus boletos en la página oficial de Ultracinema, que es ultracinema.x10.mx. Entonces, bueno, recordarles, insistir que la próxima edición del festival se va a llevar a cabo en línea a través de las redes de Ultracinema. Y bueno, desde el 13 al 22 tenemos una gran cantidad de actividades que ya estamos prontos a compartirles. Tenemos talleres, tenemos masterclass, tenemos conversatorios y, por supuesto, una increíble cantidad de películas experimentales, documentales, filmadas, ahora sí que filmadas, formatos fílmicos, que bueno, tenemos para aventar para arriba, vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, pues todo esto para que estén pendientes. De vuelta, muchas gracias, David, por proponer y moderar esta interesantísima discusión. A Walter, pues ojalá que podamos colaborar más estrechamente contigo, el EEC, que somos amigos, somos colegas, somos familia. Y Claudio, pues es de verdadero honor que hayas compartido con nosotros esta mesa de discusión, y pues también estamos aquí para lo que se ofrezca. Saludos a todos y, bueno, aquí se queda la conversación para que la desmenucen después en casa. Muchas gracias.